Bueno, en esta cuarentena que ya todo el mundo conoce, un día especial, sobre todo cuando hablamos de un 2 de mayo, que se nos viene encima, que se nos viene prontito, y que estamos ya recordando siempre esa fecha, ese 2018, ese estadio en Lanús. Y bueno, como ven también, lo tenemos acá. Conectado con nosotros a Negro Nahuel Iribarra. Negro querido, bienvenido a esta charla extraña para nosotros, pero bueno, es así. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda Nacho? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, imposible no mencionar lo que fue ese día, la última gran alegría para el club. Y quería arrancar, bueno, con algo que te han preguntado 500 veces, pero no quería dejar de preguntártelo. Estos 4 meses parado que parecen increíbles que pasaste, me corregí vos, si no en el club de Fernando Cáceres, en Fernando Cáceres Fútbol Club, y golpe No, de... ahí yo estuve. Claro, hay algo raro que por ahí que se decía que no era lo correcto, no era cierto. Ahora que vos me lo citás, Porque mismo lo por dijo ahí en la página te lo digo. oficial. Claro, lo que pasa es que yo entrenaba ahí, lo usaba como lugar de entrenamiento, al estar sin trabajo, porque el técnico Nico Basoler es amigo mío, es hermano de Pancho Basoler que jugó conmigo, jugamos juntos en colegiales, entonces. Yo estaba entrenando solo por mi cuenta y me dijo, venite a entrenar. Y después, bueno, dio la casualidad de que obviamente fui a Platense, firmé en Platense y como que salieron todos diciendo que yo venía de jugar en Fernando Cáceres y no, la realidad que nada que ver. Yo estaba entrenando solamente para estar bien físicamente. No jugué, ni nunca jugué ni cerca de eso. Digamos, estabas en Estudiantes, vos mismo lo has dicho, hubo promesas de categorías superiores, hasta mismo del exterior, que no llegaron a concretarse, por eso también haces el cambio de la gente que te maneja. ¿Dónde aparece el llamado de Platense? ¿En qué momento? ¿Qué corría por tu cabeza? ¿En qué día? ¿Quién te contacta? ¿Y cómo era tu situación remontándonos a ese enero que te llama Platense? Mirá, yo por ahí creo que no sé si lo dije, ahora que vos me lo estás diciendo, yo tengo que hacer una mención especial al Mono Mastrolía y al Polaco Carreira en este caso. Porque es muy difícil por ahí para un club, en este caso Platense, más allá de que por ahí yo tenía una carrera en la categoría, me conocían y demás. Pero que un jugador después de 5 meses estar parado, obviamente entrenando, que no es lo mismo. Entrar en una institución que por tu cuenta, o en este caso en Fernando Cáceres, pidieron referencias. El Mono, obviamente, me conoce, somos amigos, y la verdad que me saco sombrero. El Mono, yo estoy en Platense, obviamente que gracias a la gente, a la dirigencia, perdón, y a Ruiz, a Fernando, que confió en mí una vez que él quería verme, pero. Tengo que hacer una mención especial para el Mono Mastrolía y para el Polaco Carreira, que bueno, gente de confianza que Fernando en ese momento, Fernando Buen, Pablo, Bianchini, consultaron obviamente y ellos no dudaron en decir que sí, tráelo, porque esto dicho hablándolo después, ¿no? Puertas adentro, y me dijo una vez, me acuerdo Fer, me dice, el mono nos habló muy bien de vos y la verdad es que a nosotros al confiar en ese momento mucho en el mono, le dimos para adelante. Obviamente con el visto bueno de Fernando Ruiz también, ¿no? Acá, porque en realidad Ruiz no lo llega a dirigir nunca a Mastrolía, porque Mastrolía termina el torneo con ese interinato que hace Juan Amador Sánchez con Manolo Serrano y el Bocha Baena, Claro. se termina perdiendo el reducido contra Riestra. Inmediatamente Mastrolía se va a Talleres y aparece, bueno, la figura de Jorge Olivera, pero también es muy valorable esto porque Fernando sin dirigirlo a Mastrolía sí manteniendo la dirección, la relación con los dirigentes y con la gente que lo amó en ese torneo, por más que a Platense no le fue bien, a él le fue Sí, individualmente muy bien y por eso terminó le en fue muy Talleres. bien. Importante tener esa confianza y esa cuota, no sé si de suerte decirlo, porque Platense justo estaba buscando algo, pero muchas veces acá nosotros te recontra conocimos de enfrentarte, a ver, de Sí. putearte, sin decirlo más. Mal y pronto, con Estudiantes, con Colegiales también, ha jugado contra Platense, y
te conocimos, pero no, te habíamos perdido el rastro. Así que importante, claro. Ese comienzo, me acuerdo con 45 grados más o menos de calor, debutás con Sacachispas el día de... Con Sacachispa. El gol de Curuchet y del récord de Dani, un partido que hasta... Me han comentado que terminaron con hielo en el vestuario, tirado la mayoría del plantel en ese partido. Sí, 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 es como decís vos, Nacho, es así. Te digo algo, una intimidad, una infidencia mía. Yo terminé, me bajó la presión. Es algo, viste, vos decís, ¿cómo te va a bajar la presión? Pero soy profesional. Yo venía de una inactividad importante. Parece poco decir, ¿no? 4 o 5 meses de inactividad, pero es mucho. Y ese día, verdad, creo que hacía rato, años, que no jugaba con una temperatura tan alta como jugamos ese día. Más allá de la exigencia física, ¿no? ¿Y te recordás qué pasaba por tu cabeza en ese partido? Si te costó, bueno, físicamente, mentalmente, adaptarte de a poco, porque era del 0 al 100, de aparecer claro. Un día a ser titular. Así fue. Tal cual. Sí, me llamó la atención, porque aparte el equipo venía muy bien, veníamos de una victoria, y de la nada me encuentro en el 11 titular. Me sorprendió, la verdad que me sorprendió. Pero sí, al principio me costó en cuanto a lo físico, no en cuanto a las mañas, en cuanto a la categoría, porque la realidad es que no te voy a mentir, tantos años por ahí en la categoría y en ese fútbol, no me costó. Es más, me acuerdo que era un partido complicado contra Dos Santos y contra Quinteros, esa delantera, que bueno, que hoy Quinteros está en Chile, hizo como 15 goles. Y no sé si estaba Dubi Pérez también, no me acuerdo bien. El Dubi Pérez puede ser también, sí, no lo recuerdo. Pero yo me acuerdo de la delantera, ¿viste? Porque aparte venía haciendo muchos goles. Esa delantera venía de jugar en la C, salir campeón en la C. Entonces había que tener mucho cuidado. Jugadores muy fuertes. Pero sí, me costó en cuanto a lo físico, pero no en cuanto a la maña. Después sí, en el segundo tiempo lo terminé. No sé cómo lo terminé, pero sí, sinceramente estaba fusilado. Como te digo, me bajó la presión. Pero la verdad que una alegría bárbara volver a jugar después de tanto tiempo. Y digamos, si bien hay bastantes que se nota el cariño por haber arrancado en la de Metro como vos y haberse mantenido como Curuchet, Lamberti, de Olivera, tanto Vizcarra que se terminó yendo, pero hizo el gol del ascenso, ¿por qué te crees que tenés a la gente de Platense que te quiere tanto y que te tiene como un mimado, casi en el bolsillo, si me permitís decirte? ¿Por qué querés que entraste en el corazón de la gente de Platense tan rápido? No lo sé. No lo sé. Sinceramente, si te tengo que decir algo, más que porque por ahí la gente notó que yo por ahí me desvivía y dejaba hasta lo que no tenía. Porque no puedo brindar otra cosa. No soy un tipo vistoso, no soy un tipo que te va a salir jugando. Pero sí, qué sé yo, por ahí la gente notó que dejo la vida, que por la camiseta, por mis compañeros, por el objetivo más que nada, que era salir de la categoría, salir campeón, ascender, llamarlo como vos quieras. Me parece que por ese lado viene, porque no le puedo ofrecer otra cosa yo. Como te digo, no soy vistoso, no tiro lujo, no tiro caño. Salgo jugando muy de vez en cuando, pero me parece que por ese lado. Y por otro lado, disculpame por ahí hacer extensivo eso, la verdad que siempre estoy agradecido a la gente, agradecido infinitamente, porque ningún club me tocó que me den ese cariño. Vos por ahí lo decís como un mimado, como... Yo la verdad que hasta el día de hoy no lo puedo creer, porque no lo puedo creer. Por ahí, viste, yo trato de mantenerme al margen de viste, de estar en las páginas o de escribir o de leer o de lo que sea, pero el comentario positivo siempre te llega. El negativo obviamente también, pero siempre te llegan, entonces no puedo dejar de agradecerle a la gente. Y también me acuerdo ahora que decís esto, si bien es saltar un tiempo adelante, cuando debutás en el torneo este, que es con Belgrano, en Vicente López, un aplauso tremendo de todo Vicente López cuando entras en el segundo tiempo ese del 1-0, el gol del bicho. Sí, bueno, después, viste, hablando con Pablo, con Fernando, con Edu mismo también, como que me decía, me dice, vos por ahí
notaste, ¿no? ¿Escuchaste lo que pasó? Y yo le digo, ¿y cómo lo voy a escuchar? Le digo, si no me pasó nunca en la vida. Porque no me pasó nunca, nunca. Nunca, ¿eh? O sea, no te voy a mentir. Y no me da vergüenza decir que no me pasó nunca, porque soy jugador terrenal, Nacho. Entonces, ¿cómo no voy a escuchar eso? ¿Cómo no voy a ser agradecido al hinche platense? ¿Cómo no lo voy a querer al hinche platense? Si ellos me demuestran el cariño. Y ahora, a mí me tocó, pues soy bastante enfermo con esto, ver cuatro o cinco veces la final con Lanús, que estaba subida la transmisión que hicimos ahí en Lanús. Con Estudiantes. Perdón, en Lanús contra Estudiantes, ya quisiera, ¿no? Contra Lanús. Ojalá. y yo te vi realmente diferente. Había un nerviosismo que era lógico, una cancha grande, embarrada, en un momento 10 contra 10, tiempo extra, era insólito después de toda la temporada que había pasado, y este cabeza a cabeza contra Estudiantes. Ahora, vos te viste diferente, vos te viste cómo cortaste, cómo filtraste algunos pases, cómo lo anulaste a Altamirano, que era uno de los tipos más jodidos de defender de la categoría. Te repasás esas cosas, ves errores, ves virtudes, y qué te acordás bien de esa noche en Lanús. Mirá, yo justamente ayer un colega me preguntó, y yo sinceramente si la vi dos veces la final, ¿viste cuando no querés gastar ese partido, que no lo querés ver hasta dentro de un tiempo? No lo quiero gastar. Sí, el gol del Chino lo vi no menos de 40 veces más o menos, 50 veces, pero porque yo lo busco también, claro. No porque lo veo en las redes y lo que lo suben ustedes. Pero el partido, como que... esto es igual a alguna apreciación personal, no lo quiero gastar, ¿viste? Sí, tengo destellos de esa noche, como decís vos, de que me tocaron marcar a un Altamirano muy picante, muy complicado, que fue de lo mejor del torneo, sí. De punta a punta. Que le pegó de todos lados, aparte, le pegó de afuera y no le podías dar un metro ni para atrás ni para adelante también. Por eso mismo, porque esa tensión del partido, esa tensión te hace estar atento. Entonces, por ahí, o resolvés muy mal, o resolvés muy bien como nos tocó a nosotros, a los 11, porque me parece que hicimos... Era un partido muy de ajedrez, ¿viste? A ver qué hacen, qué no hacen, ellos lo mismo con nosotros. Por momento lo podíamos haber ganado, por un momento del partido me parece que lo podíamos haber perdido, capaz si no me equivoco, en el segundo tiempo. Sí. En el segundo tiempo, pero me acuerdo, sí, luego me dijiste un pase filtrado, creo que corto, una pelota creo que Altamirano corto y después le mete un pase de tres dedos hacia la izquierda. A la izquierda, sí, porque la vi 6 veces, por eso te digo. Bueno, pero porque me lo recordás vos, ¿ves? Eso porque me lo recordás vos, por esas cosas no quiero gastar el ver tantas veces el partido, pero bueno, ya que me lo recordás, sí, como no me voy a acordar. Y ahí como que agarrás confianza, la cancha estaba hermosa, pero difícil, se la aguantó un montón. Después obviamente terminó, como yo, como muchos hinchas del club me lo recuerdan, que era un chiquero de chancho, como dije. Pero la verdad que sí, fue una noche hermosa y perfecta. Ahora hablamos del gran equipo que tenía Estudiantes también, del buen equipo que era, con un entrenador que conocía a Platense, que también había pasado y que tenía un historial... Más malo que bueno, por así decirlo, en el club. Había como una pica personal por temas futbolísticos y extrafutbolísticos. Ahora, ¿es casualidad que Platense lo haya ganado con dos jugadores del banco? ¿O es tema de jerarquía y que Platense termina saliendo campeón por su plantel? ¿Es casualidad o no para vos? No, para mí es causalidad, no es casualidad. Para mí es causalidad. Porque, como bien vos dijiste, la jerarquía que tenía Platense, la jerarquía obviamente que tiene, ¿no? Pero hablando puntualmente de ese plantel, era riquísima. Vos fijate, salía Pala, entraba Juancito Olivares. Salía Dani Vega, entraba el Chino Vizcarra. Entonces, es una cosa hermosa tener un plantel así. Y la verdad que sí, lo ganamos por la jerarquía, lo ganamos porque lo merecíamos, Nacho. No puedo hablar de otra cosa más que merecimiento y causalidad, no casualidad. Y también a vos te toca llegar reemplazando, que te lo digo, a uno de los de nivel más parejo, y creo que
Yo diría que siempre jugaba 7 a 8 puntos, que era Facundo Gómez, que se terminó lesionando contra Talleres Remedio Escalada, y te tocó reemplazar y ganarle el puesto también a un tipo que había hecho las cosas muy bien también. Sí, aprovecho para mandarle un abrazo grande a Facu. Son, viste, es así, lo mismo que por ahí, yo creo que lo mismo que pasó en ese momento con Facu, hoy por ahí, ahora bueno, yo terminé jugando con Belgrano, pero le tocó a Manu por ahí empezar este semestre, el primer semestre del segundo año de Nacional B. Entonces, es difícil, es difícil. Lo que sí tenía claro ese grupo era que el que jugaba lo tenía que hacer bien, apellido que entre, lo tenía que hacer y lo hacía bien. O fíjate que a mí me tocó jugar. Lo único que no jugué fue con Facu. Claro. Lamentablemente, con el único que no jugué fue con Facu. Jugué con Bochi y jugué con Toranzo. Y siendo Emma Bochino, derecho también. Ahí habla de la jerarquía del plantel. Sí, y si bien vos fuiste también de menos a más, por así decirlo, hubo un gran crecimiento en lo físico, digamos, también fue bastante notorio cómo te pudiste poner a la par bastante rápido por este parate del que hablamos antes. Ahora, volviendo a lo que era esa noche, ¿qué imagen se te viene a la cabeza con alguna foto, con algún video? ¿Está todo el recorrido? ¿Está que ustedes llegan tarde, de la lluvia, de la gente, del vestuario? ¿Se llegaste a tener internamente miedo en algún momento? ¿La jugador tiene miedo? ¿Siempre tiene miedo? ¿Ese día tuviste más miedo que otro día? ¿Nerviosismo? ¿Cuál era el sentimiento en realidad? Y mirá, yo por lo menos hablo por mí, miedo, me parece que. No, y me animo a hablar por el plantel también, por el equipo también. La cara era de, no de miedo, era de ansiedad, era de quiero llegar a jugar. Ese condimento extra lo hizo más espectacular todavía. Bien, como bien vos decís, un viaje de 40, 45 minutos máximo. Tardamos 2 horas y media, 2 horas 40. 2, 3 horas, no sé cuánto tardamos. Seguro. Fue interminable. Llegamos, me acuerdo que llegamos, hicimos una entrada en calor, nos cambiamos en 5 minutos como nunca, como nunca. El partido más importante de los últimos años del club, nos cambiamos en 5 minutos. Bien lo Y platense, siempre ¿no? llegamos, claro, cinco, y siempre llegábamos 2 horas antes, tomábamos mate, nos quedamos. Bueno, ese partido 5 minutos. Hicimos 10 minutos de entrada en calor también. Y una entrada en calor, siempre el profe era muy metódico, ¿viste? Siempre todo. No, 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 ese día, bueno, entramos en calor, obviamente, O sea, con pará, todo lo que hacía sin haber visto la cancha, ¿no? Esto es importante, sin haber visto cómo estaba la cancha, o si sí la vieron. calor. No, 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 va, yo ni la vi, no, no, quiero a ver si no llegamos tarde, porque encima se había prorrogado 15 minutos más, o Claro. media hora más, no me acuerdo, se había retrasado. Ya estudiantes estaban en la cancha, estaban todos. Nosotros llegamos, dejamos los bolsos, nos cambiamos, entra en calor, arenga y adentro. Ahora, una locura viéndolo hoy por el estado de la cancha, por la lluvia, por todo, por cambiar botines. Bueno, vos sabrás más de los intercambiables, altura, se cambia por el tema de la lluvia. ¿Sufrieron capaz No. por eso los primeros minutos o no tiene nada que ver el dominio de Estudiantes en el arranque? No, ahí vas a lo seguro, Nacho, ahí vas a lo seguro. Sabés que se llovió la vida y no podés dar ventaja. Entonces, ¿qué ventaja vas a dar? Vas con botines mixtos, altos, de aluminio, como quieras llamarlo. Porque no podés dar esa ventaja. Y Decime, decime, sí. sí. No, completamos que después, ahora te quiero llevar a una imagen que se me vino a la cabeza, pero decime. No, lo que te decía, que es inevitable no poder, a lo que voy, decir, no puedo dar ventaja con los botines, no puedo dar ventaja con poner un botín bajo. Entonces directamente vas a lo seguro y te pones el botín alto o el mixto. Ahora hay un video que me mandaron acá, que recién me recordé, que del vestuario tuyo, ya festejando con Arturo Puig, nuestro jefe de prensa, al cual le mando un gran saludo, que te va a Un hacer beso un grande, Arthur. abrazo grande, que dice, acá estoy, como te dije, campeonando, pam, 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 pam. ¿Qué se te viene a la cabeza con esa imagen?
No, lo que pasa es que fue algo muy especial. Fue muy especial porque yo le dije, cuando apenas llego al club, le digo a Arturo, le digo a. Y a Fernando, particularmente. Le digo, yo vine a. Sí, a Fernando Buen, perdón. Le digo, yo vengo acá para ser campeón, vengo acá para ascender. Pero, viste, me dice, la verdad que noto la seguridad en tu mirada, viste. Le digo, no, lo que pasa es que, viste, se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza. Es otra oportunidad después de, viste, de pasar lo que me tocó pasar. Entonces, como que yo estaba muy seguro en lo que yo decía. Y después, cuando uno ve el grupo, vio la calidad de jugadores, la calidad humana que había, entonces vos decís, estaba, pero más convencido. Y me tocó volver a hablar con Arthur después, al mes y medio. Y le dije, sí, Arturo, vamos a ascender, vamos a salir campeones, estoy segurísimo de eso. Y bueno, por eso quedó. No es que lo pensé yo y no claro. Se lo dije a nadie. Ahora, yo tengo una teoría, que no sé si quiero compartirla con vos, a ver si la compartís también, del técnico de Fernando Ruiz. Yo sentí que, digamos, por no el trato, pero sí su perfil bajo, su palabra justa, me parece a mí que le faltó, entre comillas, vender más humo para llegar a primera, porque acá hubo técnicos que han hecho el cuarto que hizo Fernando y la gente lo quería por sus declaraciones. ¿Sentís que le faltó venderse más o que él es así y que está muy bien que sea así y capaz no nos lo llevaron antes porque es así? Y pero porque es así, cuando vos sos así, es tu esencia. Y Fernando, por lo que se ve, por lo que lo conocemos, en el tiempo que laburamos, siempre fue así. En cuanto a lo que vos decías de las declaraciones, siempre declaró así. No sé, vos me vas a saber corregir, porque vos y tus colegas son los que estaban ahí enfrente de él. Siempre declaró de la misma manera. Me acuerdo que después de Belgrano estaba un tema de él enojado. No fue a la conferencia de prensa después del triunfo. Yo le pregunté y me dijo, no quiero hablar en caliente ya. Hasta midiendo esas palabras después de haber ganado, que podría haber dicho lo que quiera. Él es así. Por eso, ahí te denota algo. Entonces, yo no sé si no fue a primera porque no vendió humo. Me parece que él siempre ahí, siempre es de la misma manera, siempre fue y va a ser de la misma manera. No es ahora en la etapa platense. Me parece que también en Atlanta fue de la misma manera. Cuando ascendió con Almagro era de la misma manera. Te hablo lo que yo veía de afuera en ese momento y ahora que lo tuve de técnico y conociéndolo, es igual. Ahora hablando de él, duele un poco por todo lo que fue la salida, digamos. Era o salir que alguien que lo venga a buscar y irse a una categoría superior, o lamentablemente la otra salida tenía que ser de esta forma. Duele, yo calculo que sí, pero quiero que me digas vos que compartiste todo el trayecto de él, lo que fue su salida este año. Y fue duro, porque después de muchos años, no fueron meses, fueron varios años. Entonces, en mi caso, una persona que confió en mí, después de un momento duro, vivir lo que vivimos, y la realidad es que yo lo dije una o dos veces, que me sacaron el tema, lastimosamente son momentos de un club que echan o hacen renunciar a un técnico. Lamentablemente son los primeros que se tienen que ir. ¿Ustedes trataron de hablar en ese vestuario con Alvarado? ¿Era irrefutable la decisión? ¿O? Era irrevocable. Aparte, la cara, ¿viste? De tristeza, no de él, sino nuestra, porque era, obviamente, ya lo tenía decidido en ese momento, y ¿qué le vamos a decir? Lamentablemente le tocó a él, pero 100% el culpable somos nosotros, ¿Qué te voy a decir? Después de casi 3 años, si no me corregime vos, pero sí. Por lo que leí y escuché, junio 2016. Platense, claro, pero digo, a lo que iba, que digo, en Platense creo que nunca un técnico tuvo el tiempo que tuvo Fernando. Sí. Por ejemplo, pasó a técnicos que han dirigido en primera con grandes campañas. O sea, se metió en la historia
A ver, termina siendo la misma discusión tonta para mí, de lo mismo que Vega es el goleador histórico, ah, pero él le hizo goles a Sacachispa y Armenio. No tiene la culpa Vega de hacer más goles que un tipo que estuvo en primera, no tiene la culpa Fernando de dirigir más partidos que un tipo que estuvo en primera. Son históricos de la misma manera, me parece. No, por eso te digo, yo comparto 100% lo que decís. Sos histórico. Si hacés goles en la C, en la B, en Nacional B y en Primera, ¿por qué los de la C van a valer menos que los de la A? Si valen todo lo mismo. Pero bueno, fue duro, la verdad que fue duro. No te puedo decir el por qué. Lo único que te puedo decir es que no le encontramos la vuelta. Él no le encontró la vuelta, nosotros no respondíamos. Son momentos, viste, que Sí. vos decís, después de tantos años de tener, porque no son, te voy a repetir, no son un par de meses. Es un tiempo manteniendo la vara alta. Campeonato, ascenso, Copa Argentina, volviendo a pelear campeonato en primer año de Nacional B después de Volviendo a mucho jugar con tiempo. River ese Por partido. eso. Claro, por eso, a eso me refiero. Octavo de final, si no me equivoco, también es histórico. Platense nunca jugó un octavo de final de Copa Argentina. Sí. Entonces, es fuerte. Y estar 7 u 8 partidos sin victoria, lamentablemente, decidió dar un paso al costado. No le Sí. encontraba vuelta. Nosotros no nos conocíamos porque los rendimientos que tuvimos no eran los que tuvimos en este último semestre. Y imagino que ahora te pasa como a todos la bronca de esta posibilidad, aparte de todo el problema más grande que tiene mundialmente con esta enfermedad, pero en lo futbolístico que se pelee por un ascenso y que Atlanta, que hace en diciembre perdió contra Platense en Vicente López, hoy pueda irse a la A con 5 partidos ganados en este año. Sí, bueno, si te pones a pensar eso, sí. Tenés que decir, bueno, lo que pasa es que lo que es justo para otro es injusto para el resto, para un montón. Para vos, Porque. ¿cómo se debería definir? Y la realidad es que si se suspende todo, se tiene que jugar, suspender todo. Si se juega todo, se tiene que jugar todo. No puede ser que se suspenda la A y que se jueguen todas las categorías. Claro. La realidad es que. Decime, Pipo Gorosito decía, capaz porque Tigre está dentro de los ocho, que lo más lógico sería un octogonal, lo cual no tiene nada que ver con el reglamento, y lo cual el reglamento hoy dejaría fuera a Platense. Pero Gorosito decía que lo más ¿por qué? lógico, y porque dentro del, porque hoy del reducido entran los cuatro, pero digamos, Claro. él, Pipo decía que para él deberían ir ocho. Para vos, ¿qué sentís con eso? Y yo si te digo, para mí tiene que ir claro, tiene que ir cruzarse, como se habló en un principio. Primero con octavo, segundo con séptimo. Pero eso es lo que dice Iribarren. El reglamento dice otra cosa. Pero sí, para mí, si eso se va a seguir en un momento, tiene que jugarse del primero al octavo. No sé si llegaste a ver, pero hoy hubo un sentido mensaje en las redes de Jorgito Olivera. No sé si se los compartió a ustedes por el grupo de No. WhatsApp. No lo vi, no lo vi. Ahora después lo voy a observar. Mirá, te voy a buscar algunos fragmentos para que sepas de lo que estamos hablando. Publicó hoy en su cuenta de Instagram, más que nada, a ver, acá una de las partes, por el Día del Trabajador. Dice, solo pido a quien corresponda que piense detrás de la economía de cada club. Hay cientos de familias que a partir de julio, si no vuelve el fútbol, se van a quedar sin trabajo. No están salvadas ni por asomo. Platense, club que me siento tan cómodo y reconozco como esfuerzo cotidiano que hace dirigentes y hinchas por pagar la cuota social y demás, se manejó así desde que llegué. No me queda mucha carrera, pero quiero dejar un precedente. Y lo último importante también, aparte de todo, es que mañana estará otro en mi lugar, lo que no cambiará es el contexto. El jugador de fútbol de ascenso necesita trabajar, no le quiten su derecho. Eso puso a hoy, aparte de muchísimas cosas, de que está en Buenos Aires, lejos de la familia y lo que te pasa a vos también. No, seguro, por ahí la única, la verdad que yo lo entiendo, Jorge, la única diferencia que para él es mucho más complicado, que él está lejos de sus hijas, Claro. tiene las 2 hijas en Misiones, tiene la madre en Misiones, los hermanos, y yo tengo a mi nene y a mi señora acá. La verdad que
si me pongo en sus zapatos y es muy complicado. En ese sentido, hablando en cuanto a lo sentimental, ¿no? Después sí, es un tema, Nacho, muy, muy delicado, muy complicado. Yo lo que pienso, lo que sostengo, es que hay que hacer un trabajo mancomunado. Me parece que hay que hacer un trabajo y citar una mesa de diálogo y dejar diferencias de lado. Para mí, AFA, el Estado, los clubes, el gremio, por sobre todas las cosas. Hoy hubo un comunicado de futbolistas de agremiados, en realidad, que por lo menos Marchi dijo que se apuraron en suspender. Sí, la realidad es que se apuraron en suspender. Porque hoy, si hablamos de cifras, entre 2.000 y 3.000 familias se quedarían sin trabajo. Entonces eso, yo lo que sostengo es que todo el mundo va a perder. El jugador de fútbol, el empresario, el obrero, todo el mundo. Porque no es el 2002 que le está pasando a Argentina, lo que pasó en el 2002. Esto es mundial. Entonces, me parece que, te voy a repetir, hay que ser solidarios, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que juntar y hacer una mesa de diálogo y ponerse de acuerdo para salir lo menos perjudicados posible. Pero me parece que en este momento no pueden dejar a 3.000 familias sin trabajo. Por eso se pide la extensión de contrato, por eso, ¿me entendés? El tema de los descensos. Es un tema que se puede resolver. Me parece que es muy, muy apresurado que digan, no, listo, se suspende el fútbol. Sí, y mi pregunta va también desde la ignorancia dentro de su círculo íntimo. Si después del 10, que se termina este plazo de la cuarentena, que bueno, el presidente dice que van a seguir dos pasos más, si el 12, por ejemplo, se dicen que vuelve el fútbol, ¿no estaría con miedo el futbolista de ir a una cancha, por más que sea puerta cerrada, como fue contra Belgrano? ¿No se podría resistir? ¿Vos particularmente qué harías si el 12 de mayo te dicen que hay que jugar? ¿Qué pensarías? Yo juego. Si se dan todas las condiciones, voy a repetir, hay mucha, se está abriendo el espectro, como quien dice, de obviamente de gente que tiene que salir sí o sí, pero se hablan de ir a entrenar con todas las medidas de seguridad e higiene. Platense, yo hablo de Platense, ¿no? Tiene una infraestructura, tiene vestuarios en lo que es el estadio, en Galván, para entrenar en grupos reducidos, para entrenar como tiene que ser, con mucha seguridad, con mucho cuidado. Creo que si me dicen para volver a entrenar, sí, yo sí vuelvo a entrenar. Si yo necesito trabajar. Si me dicen para volver a jugar, bueno, el tema es que la gente que en este momento sabe y es especializada y se especializa y es idónea en esto, está diciendo que no, que todavía no puede volver el fútbol. Entonces contra eso no puedes hacer nada. Por supuesto, está clarísimo este tema y quería conversarlo con vos porque sé que sos un analítico del resto de las cuestiones del fútbol sobre todo, pero de lo social y te encanta hablar de estos temas y lo analizás muy bien. A ver, quería remontarme un poquito más al día de mañana, ya bueno, ya hace 35 minutos que estábamos molestando, pero bueno. No me molestás, una charla bárbara, Nacho, no, olvídate. A ver, yo siempre hablaba y muchos me decían a mí que en la B Metropolitana los pibes no podían jugar. Y nosotros, dentro del club, lo veíamos con ciertos juveniles que venían y los que eran buenos los reventaban, era así, lamentablemente. Te voy a dar ejemplos, Nahuen Jofé, que se fue, ahora está en reserva, en cuarta se lo llevó Lanús, el mago Merlini jugó 4 partidos en B Metro en Platense, no llegó a completar uno de titular y se lo llevó San Lorenzo. Y yo, me parece que el torneo que hacen ustedes tira la mierda este concepto, por así decirlo, porque con Barracas en un partido súper caliente por volver a la punta, el centro lo tira Pala y el gol lo hace Pugliese, nacidos de la tierra de Galván. Entonces, es depende, creo yo, de cada uno y me parece también, no sé si coincidís, de los líderes, digamos, del cobijo que tienen los pibes dentro del grupo. Sí, eso, la verdad es que me parece que lo manejamos y lo manejan muy bien. Hablo lo manejamos porque, bueno, obviamente, lo más grandes estamos dentro del círculo íntimo
por así decirlo, ¿no? Estamos adentro del vestuario, en las concentraciones, dentro de la cancha, y digo, lo manejan porque también los dirigentes lo saben llevar muy bien, el cuerpo técnico lo supo llevar muy bien. Entonces, la realidad es que rompimos con toda estigmatización, digamos, por así de una manera de llamarlo, ¿no? Como bien vos dijiste, Pala, Gian, Pugliese, Morgan, Infante, de 13 ese día con Barraca jugó Nazareno Colombo, después Pato Pérez, bueno, ahora lo último, Tiaguito Palacio. ¿Se anima a encararte, Tiaguito, en las prácticas o ya pasa por el costado? Algo le tenés que ganar, ya la joyita, ¿viste? Ya lo blindaron. Y, ¿viste? Lo blindaron, entonces se tiene que cuidar. Le digo, mirá que vale mucha plata, boludo, no me encaré. Entonces ahí lo encaro por ese lado, entonces se va, nada, un fenómeno. Es un chico muy educado, es un chico muy ubicado, que tiene las cosas muy claras, que para la edad que tiene, tener las cosas claras me parece que pasa muy poco. Y que escucha, ¿entendés? Se deja aconsejar y eso la verdad es que habla muy bien de él. Y bueno, vos ya lo nombraste, pero te completo algunos que debutaron con Fernando. Jiménez debutó contra Barracas, Puleio debutó con Alvarado, Luján está ahora en Inter de Porto Alegre. Moravec también, por un tema de familia, está en España, no llegó a debutar en primera. Pero ajá, sí es un trabajo muy interesante y que capaz las presiones de la de Metro no te hacen poder darle más bola a lo importante que es tu rédito, que es las inferiores. Y en B Nacional, con otro gusto, digamos, no sé si coincide también, pero Platense, el primer torneo que hacen, el primer torneo que subió a la B Nacional, no tenía la obligación de ascender a primera, como si lo eran en B Metro, con rivales mucho más duros. Era un candidato, pero no tenía la obligación, entre comillas, ¿no? Nadie tiene la obligación de ser mejor, pero Platense en B Metro tenía otras responsabilidades. Y a partir de eso, sí, me parece que se dio otras responsabilidades también, la gente esperó más, el hincha Platense es muy especial con eso, y se pudo adaptar, me parece, a lo que necesitaban, el tiempo necesitaban los pibes. No, por eso, pero... Y también lo que pasó fue otra cosa, porque como bien vos decís, por ahí todos esperábamos un proceso de adaptación, ¿no? A la nueva categoría, pero después cuando van pasando los primeros partidos, y no te hablo de 10 fechas, te hablo de 5, 4, 5, y vos decís, pero estamos, creo que era, si no me equivoco, el 90% del plantel que venía de la B Metro, estábamos en Nacional B, y nos entendíamos y fuimos conscientes y nos convencimos de que nosotros teníamos, creo que, mayores armas que la mayoría de los equipos que estaban en Nacional B. ¿Por qué? Porque veníamos de hacer un torneo histórico, porque veníamos de campeonar, porque estábamos haciendo un buen torneo en la Copa Argentina. Y porque nos conocíamos, porque sabíamos a lo que jugábamos. Entonces, ahí nos dimos cuenta y obviamente se vio reflejado en la cancha. Y también se llega después de un gran torneo a esos cuartos con Central Córdoba, que uno siempre, a ver, a Platense nunca le fue bien cuando tuvo la ventaja. Esto es ya de histórico. Y también le ha pasado algo, que los datos dicen que el último gol que hizo un reducido fue en 2014. Entonces no es un problema de ustedes, sino que lo viene arrastrando y lo hizo el Pato Rodríguez contra Temperley. Lo que faltan son detalles, lo que falta es el resto físico que tuvo Central Córdoba o que tuvo en ese pique Luján o esa precisión de hombre que convirtió, no me acuerdo el nombre ahora. Ortega. ¿Es eso lo que le faltó a Platense, lo que le pasó en ese día? ¿O jugaron otros nervios, otra mentalidad? Lo que sí tengo claro es que no te voy a mentir, es que no jugamos a nada de lo que veníamos jugando. No jugamos a nada de lo que veníamos jugando. Pero tampoco le puedo sacar mérito al rival. ¿Por qué? Porque el rival jugó en cancha de ellos de una manera y nosotros jugamos de la manera que veníamos jugando y en cancha nuestra jugó totalmente diferente. Salía a buscar. Fijate,
No, claro, no solamente salió a buscarlo, que vos fijate que lo plantó, lo que nos complicó fue Alfredo, que hoy lo tengo de compañero, lo que nos complicó fue el pelado, Ramírez, lo puso, lo posicionó, tipo enganche, se tiraba de atrás, y empezaba a filtrar pelotas aéreas, y eso nos complicó, porque no podíamos, no sabíamos cómo resolver eso. Sí. Y la realidad es que jugaron a otra cosa, que no jugaron los dos partidos anteriores que habían jugado. Porque si te lo pones a fijar también, juega Sánchez de extremo por izquierda, lo tiran a Melivillo a la banda, está el bicho Rossi de referencia, pero ninguno tuvo una clara, de ninguno de los tres me acuerdo una clarísima como para convertir, no es que los pasó por arriba. Sí, como decís vos, lo de Ramírez y lo de Luján, que es un jugador de otra categoría para mí parecer, lo hemos enfrentado ya, vos lo has enfrentado hace muy poquito en cancha Belgrano, lo hemos enfrentado también en Vicente López y ese día, y es un jugador diferente para la categoría, es así. Y por eso digo, lo que yo por ahí sostengo es que para ser campeón o para pelear campeonatos, vos me parece que tenés que tener una idea, no importa cuál, si pelota al piso, pelotazo, 4-4-2, 4-3-3, no importa, si sos vistoso o no, tenés tu idea, pero me parece que el fútbol es colectivo, pero tenés que tener individualidades, tenés que tener destellos individuales. Nosotros lo tuvimos en la B Metro, lo tuvimos en Copa Argentina, lo tuvimos también en ese campeonato, pero bueno, por ahí es que no todos los partidos salís de la misma manera. Y por ahí ese día, yo creo que Luján, y hay que preguntárselo a él, pero yo me animo a decirlo, que jugó el mejor partido de su vida, fue el que jugó contra nosotros. Le salieron todas. Y eso que tenía una parada difícil, que era Nico. Que Nico es un lateral que ofensiva y defensivamente es de primera división. Hace poco se le preguntaba, le digo, guacho, ¿por qué no pateaste en B Metro? Y me dicen, y bueno... Es cuando con el golazo en Almagro, es jugador también, obviamente en joda, porque se sabe que va creciendo y va encontrando habilidades. Son tomas de decisiones que a veces aparecen antes o después, confianza también, ¿viste? Eso por ahí es relativo. Pero como te digo, volviendo a lo anterior, son destellos individuales, a veces no siempre tiene que ver con lo grupal, ¿viste? Entonces, vos fijate que Luján, si no me equivoco, una pelota... de casi del área, no te digo del área de ellos, pero a 10 metros del área de ellos, tira un pelotazo. Nosotros estábamos marcando y mete una diagonal de este Ortega, vos decís. Son momentos de decisiones individuales, pero bueno, hay veces que es para un lado a favor o en este caso nos toca en contra. Hablando de algunas curiosidades y algunas cosas un tanto graciosas, si se quiere. Sí. Es cierto que me dijeron esto, para que te lo comente, en el viaje a Mendoza, en la primera vez contra Independiente de Rivadavia, que se movió tanto el avión que el Chino Vizcarra dijo, ¿para qué metí la cabeza en la Lanús? ¿Es cierto esta anécdota que me dijeron? Es cierto. No podía parar de reír. Todo el plantel riéndose. Todo el plantel riéndose. Mientras tanto, una turbulencia... No sabés. Y porque, imagínate, de viajar en micro todos los partidos, nos encontramos viajar arriba de las nubes. Pero sí, la verdad que se movió un montonazo. Y tiró, ¿para qué mierda metí la cabeza contra Estudiantes? Dice, ¿por qué carajo no me quedé ahí? No, un fenómeno, la verdad que... Eso es una de las personas que te hacen ganar campeonato, ¿viste? Sí. Hablando puntualmente del Chino, ¿no? Pero bueno, el grupo que había en el 2018, me parece que también fue importante para salir campeón. Ya Hernández chavó a Pala con los caramelos que le gustaba, le gustaba una locura. Toda la noche. ¿Vos querés mandar a alguien al frente de algo que ya ha pasado, ya prescribió, y contar alguna intimidad? Y me tengo que poner a pensar, porque encima yo soy un desastre. Yo lo decía, ¿no? ¿Viste cuando me olvido de las cosas? Por ahí paso ahí, pero... No. Hace poco contó Nico Morgantini. ¡Jugar al truco! Sí.
jugaban al truco, todas las concentraciones, ¿viste? Digo, yo concentraba con Nico, el 90% de los partidos concentré con Nico. Él dijo que ganó. Entonces todo yo le decía. Partido. Él, sí, es lo que dijo, pero no sé, eso, ¿viste? A confirmar eso. Pero, ¿no tenía todo cierto? Y, ¿viste? No sé, yo no lo vi, Pero, ¿viste? Le decía, ¿estás contento vos con nosotros? La concha a tu hermana, le digo, dejá de jugar al truco todos los días. Bueno, negro, pero viste que me llaman, me invitan. Que yo... Y hasta que un día, lo contó la otra vez. Sí. Le digo a Joaquín, le digo, escuchame una cosa. A este, no, listo, ya está. No viene. Le sacamos la cama. No es que le sacamos la sábana, el colchón. Le sacamos la cama. Le desarmaron el somier. No. Le sacamos, lo sacamos. Había tres camas, había. La de Joaquín, la mía y la de Nico. La de Nico desapareció. Entró y dijo, ¿dónde está mi cama? Se entró cagada de la risa. Joaquín lo estaba filmando. Estaba parada atrás de la cortina, las cortinas del Ramada son, viste, muy mullidas, todo, sí. Y ni parecía que estaba atrás de la cortina. Y no entramos cada risa, le digo, bueno, dale, seguí viniendo tarde, le digo, por lo menos compartí unos mates, le digo, boludo. Claro, y bueno, también hay cierta anécdota con uno de los termos que llevó él, que también fue motivo de chistes, de algunas cargadas, ¿no? Que le decían, algo le decían, agua. Eso. Un tanque, no, o sea, le decían el comer que se le llama el que tira, ¿viste? El una torpedo. Una calabaza, ¿no? Sí. No sé, no sabe lo que es. No sé lo que cómo se llama los que tiran, ¿viste? Los misiles. Sí, como. No sé. Una locura. 2 litros y algo tenía ese termo. Tiene ese termo porque lo tiene. Y me confesó que a la luz todavía no lo llegó por vergüenza. Imagínate. Lo dijo también, es verdad. Qué cosa increíble. Lo dijo. Qué cosa increíble, sí. Y también, cerrando estas curiosidades, hay dos. Primero me enteré, hablando con Alfredo Ramírez, que nuestro arquero es brujo. Lo dijo también hace poco el Chino Vizcarra. Y que Jorge iba, y no solo le dijo antes del partido contra el Estudiante de Río Cuarto que había olor a gol en la mesa donde estaban Subieles y Alfredo, sino que Alfredo también dijo que había 2 cintitas en el debut contra Ferro, 2-0, el gol de Curu y el de Bordacar en contra, y había 2 cintitas que había puesto Jorge, así que no sé si presenciaste alguna brujería de estas. No, el misionero ese, no lo sé, pero tiene pinta de brujo, ¿eh? Tiene pinta de brujo, George, así que no me extrañaría, pero esa no la tenía, ¿eh? Me estoy enterando ahora, no la tenía. Investígalo. En YouTube está la palabra del Chino contando un mensaje antes del partido con Comu, que después del partido con Comu, del 3-3, diciéndole que iba a ser el gol del ascenso. Así que, ojo. Y es visionario, yo no sé, visionario. Con su chipá, perdón, con su chipa. Ya me retó por decir chipá, con su chipa. Sí, es chipa. Sí, es chipa. Ahí te lo. Sí, sos de la tierra, así que no quería quedar como un irrespetuoso. Sí, él dice que no, él dice que es solo el misionero, así que lo cagué, ¿viste? Ahora somos dos. Claro. Y lo otro era con Edu Rousseau, jefe de equipo, que creo que llevas una gran relación, y tenemos. Sí, lo quiero mucho, Edu, sí. Llegando a Rafaela, gritándole algo así como gorila. Quiero ver de dónde nace el grito con Edu. Él, porque, bueno, todos saben que Edu es peronista, no sé, kirchnerista, llamalo como quieran, ¿no? Pero es fanático. Entonces, me vio con esta gorra, pero a mí me gusta porque me gusta el animal y todo el mundo, todo en el club, en el plantel, todo, me dicen gorila, mono, gorila, como sea. Y más allá de mi aspecto físico, ¿no? Y una vez, como le enoja tanto, le dije, vos sos un gorila. Y me miró y se enloqueció. Entonces cuando se enloqueció dije, ya está, es la mía. Y una vez le dije, lo paso así, gorila, le dije. No puede ser, ni joder. Y ahí quedó la anécdota, ¿viste? Bueno, fue un poco más larga, pero nos cagamos, me cago mucho de la risa con Edu por la confianza, ¿viste? La verdad que es un tipazo y aprovecho para mandarle un beso grande. Dale. Para ir cerrando, negro, agradeciéndote todas tus palabras y tus minutos,
Quería, nada, que digas qué te puede deparar en la carrera. Tu idea es quedarte. ¿Hay algún club donde tengas ganas de continuar la carrera? ¿Donde tengas ganas en un tiempo más lejano de finalizarla? ¿Cómo estás en Platense? ¿Por qué se habla también de la dirigencia? Porque también eso pasaba mucho antes, que los jugadores se iban, jugaban contra Platense y le gritaban el gol de cara a la hinchada. Hoy creo que si jugamos contra Toneto, Tarragona, Gallegos, creo que Ese sería problema no está. diferente. Claro, eso es lo que digo. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué creo que pasa el orden de la dirigencial? ¿Me preguntás? Sí, digamos, en conjunto con lo que ha crecido el club desde adentro, que vos lo ves día a día. Y lo que pasa es que está clarísimo. No, no, no lo digo yo solo. Como decís vos, lo dicen jugadores que están y jugadores que ya no están. Lo que evolucionó Platense. El orden de Platense por sobre todas las cosas, el trato desde el día que llegás, yo te hablo por mí, desde el día que llegué, en ese enero del 2018, Sin barba. Sin barba estabas. sin barba, ahí ve el estrés, viste, el estrés del campeonato. No, hablando en serio, muy, muy agradecido porque hacía un mes que estaba y yo parecía casi un año, viste, me sentía como que hacía un año que estaba. Entonces, no lo tenés en todos los clubes eso. El orden, el trato, el estar día a día pendiente de si se necesita algo, si falta algo. Si vos podés consultar, vos necesitás consultar algo, siempre alguien va a ver. No importa quién, siempre alguien va a ver. Entonces, me parece que pasa por ese lado, pero por sobre todo la solidaridad, ¿viste? Que hay y la empatía por el otro. Y la última, ya que bueno, esto va a ser publicado justamente para rememorar el partido contra Estudiantes. No lo veas si no lo querés ver, dale un par de años más, va a seguir estando el video online, no te preocupes. Un mensaje para la gente de ese partido ya hablamos, pero para la gente de Platense en Sí. sí y para lo que fue ese logro que justamente ahora se rememora. No, puntualmente para la gente, gracias por hacer perfecta esa noche, gracias por llenar esa cancha, por llenar esa popular de punta a punta, gracias por ir un día donde hacía 5 grados, lloviendo, con sus hijos. Gracias por apostar al plantel, al equipo. Por sobre todo, gracias. Más que me parece que esa palabra queda chica para la gente. Siempre voy a estar agradecido. Y después la otra pregunta me habías dicho. No, es eso y nada, lo del partido que ya lo hablamos mucho, pero nada, más que nada la nota era para rememorar lo que había pasado esa noche y que quedó colgando antes si tu idea también es continuar la carrera en Platense o si hay algún club que te tienta para poder llegar, para poder pasar o para poder seguir. Y mirá, la realidad es que, lo dije la otra vez, tuve la posibilidad de jugar en primera, yo, gracias a Dios, pero eso quedó lejano, ¿viste? Quedó lejano y la realidad es que me gustaría volver a jugar en primera y si es con Platense, mucho mejor. La realidad es que soy una persona, ¿viste? Que por ahí tiene objetivos terrenales. No, 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 no te puedo decir, sí, me quiero, Nacho, jugar a Europa, ir a jugar acá. No, no, no. Sinceramente, como primer medida sería jugar Superliga y si es con Platense mucho mejor. Jugar en el exterior sí me gustaría porque la verdad que nunca tuve la posibilidad de jugar en el exterior. Como bien hablamos anteriormente, por confiar y quedó trunca posibilidades, no, 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 no lo pude hacer y quedé parado ese tiempo. Está pendiente de eso también, poder jugar en el exterior. Ojalá se dé, me parece que todavía tengo un tramo para poder continuar y esperemos que esto se regularice para poder cumplir todos estos anhelos. Hola, ojalá así sea, negro. Clarísimo, como siempre, nos debíamos desde que hablamos a veces por la radio que te sacábamos una charla así tranquila. Lamentablemente el contexto no es el mejor, pero bueno,
se dio así. Te agradezco por tu claridad y, como siempre, te esperamos por las redes. No hay nada para ver, por lo menos que te reactives, alguna fotito, algún recuerdo, algo que se pueda, che. ¿Qué queda? A ver, dale, me comprometo. ¿Queda alguna foto del recuerdo de 2018 o algo? Y mañana, lo dejamos para. Dale, mañana. Dale. Me comprometo mañana, tengo ahí algo guardadito para. Y me comprometo con vos inédito. Para subir algo. Y no sé si es inédito, pero algo alegre y rememorando ese día, esa noche. Alguna foto que creo que está sobrevolando por ahí por las redes. Excelente. Negro, gran abrazo, muchísimas gracias, nos vemos siempre. Un abrazo enorme, gracias a vos, Nacho.